Ves Televisión. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos ya en nuestro segmento de entrevistas. Hemos invitado al diálogo en esta ocasión a Carla Ceballos, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión Social. A manera de balance de actividades de este 2015 que acaba de terminar, queríamos consultarles qué actividades en el ámbito, tanto de legislación así como también de fiscalización, se ha realizado. Bienvenida, señora concejala. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista y poder decirles a los ciudadanos qué nomás se ha hecho desde la comisión y desde el espacio de la concejalía. En los temas sociales hemos trabajado en varios ámbitos, en varios parámetros, y muchos de estos desde la defensa de los derechos de todas las personas. Es por eso que próximamente vamos a tener ya la ordenanza del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, que es algo que por ley nacional todos los municipios lo deben tener. Sin embargo, es la única ordenanza a nivel nacional y es la única ley a nivel de Latinoamérica en donde vamos a contemplar que los derechos de la naturaleza y de los animales sean respetados y que ya puedan ser sujetos de derechos, lo que no existe en ningún país de América Latina. Es por eso que esta ordenanza es muy importante y también abarca a los grupos de atención prioritarias como los adultos mayores, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, las personas con discapacidad y todo este grupo que realmente necesita que los derechos de ellos sean respetados y que como ciudadanía podamos concientizar de cuáles son sus necesidades y hacia dónde debemos orientar las políticas públicas. Precisamente de estos grupos un poco que se han visto excluidos de la sociedad, se ha referido este trabajo de la Comisión de Género e Inclusión Social, como es el caso, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales y varios temas de capacitación para ellas. Sí, existe un grupo de prioridades para el sector de las trabajadoras sexuales, entre ellos están capacitarles, chequeos médicos, que los niños puedan tener becas. Hemos dado a 200 niños ya las becas de las trabajadoras sexuales hace pocas semanas atrás y de esta manera ayudarles. Obviamente también brindarles una segunda opción de trabajo para ellas. 6 de las trabajadoras sexuales que tenemos en el centro histórico ya han salido del trabajo sexual y se han puesto sus microempresas con la ayuda del municipio de Quito. Estas microempresas, estas manualidades que están realizando, se las están vendiendo en Afibeca. Y de esta manera ellas pueden sobrevivir y vivir. Sin embargo, es un tema que es difícil que las trabajadoras sexuales puedan dejarlo por muchos temas que abarcan este sector, este gremio, y es por eso que como municipio queremos unir fuerzas junto a ellas y a los ciudadanos para que puedan trabajar también en condiciones dignas, en condiciones en donde la salud sea su prioridad, en donde estén en condiciones limpias, no estén en cualquier lugar, se protejan de cualquier enfermedad de transmisión sexual, se les realicen los chequeos periódicamente a las trabajadoras sexuales y en sí que también podamos precautelar la seguridad de todos los quiteños alrededor de las trabajadoras sexuales. El trabajo infantil es otro de los temas que lamentablemente en nuestra sociedad todavía no se ha erradicado y de ahí también la labor en ese sentido. Sí, por supuesto, eso es otra bandera de lucha que la emprendemos desde la concejalía. Desde hace más de un año vengo trabajando con el DIA, que es una fundación encargada y especializada en los temas de trabajo infantil, en el abordaje para que los niños puedan dejar de trabajar en nuestras calles. Actualmente he puesto 3 centros en el norte de la ciudad. Uno es en el Parque de la Carolina, que es del COBI. El otro centro está en el mercado Iñaquito y el otro centro está en la dirección de deportes que queda en Atahualpa. Estos centros trabajan con la Fundación de IA y en conjunto conmigo para que podamos hacer los abordajes necesarios y que a los niños podamos retirarles de las calles. Primero se hace un trabajo con el niño y con la persona que está atrás de ese niño, con el adulto que está atrás de ese niño, para que entiendan
que de esta el niño no tiene que salir a las calles a trabajar. Eso es prohibido, que el niño puede quedarse en estos centros estudiando y capacitándose, y también en la dirección de deportes hacen distintos tipos de deportes. Por ejemplo, todos los jueves tienen natación. Los niños tienen natación, están aprendiendo a nadar, otros días tienen tenis, otros días tienen fútbol, y de esta manera podemos ayudar a sensibilizar a los padres de familia que no saquen a sus hijos a trabajar. Es un problema que debemos poner mucho énfasis para poder cambiar el tema social en nuestra ciudad y en nuestro país. Si seguimos viendo niños en la calle, seguimos viendo niños que muchas veces nos dicen cómpreme o tengo hambre, y como ciudadanos ya nos hemos acostumbrado a simplemente alzar el vidrio o pasar, y que sí, si el niño tiene hambre, pues tiene hambre, pero eso no está bien. Claro. Debemos sensibilizarnos también como ciudadanos para no comprar en las calles, para no ver que eso es algo normal, y que de esta manera podamos trabajar en conjunto en este proyecto. Una de las banderas de lucha de Carla Ceballos ha sido el tema de la erradicación de la violencia de género, y se ha evidenciado en diversos medios de comunicación, en las campañas que se ha hecho de las Cruces Rosadas, etcétera. ¿No ha calmado este trabajo, esta inquietud en el 2015? No, es una bandera de lucha personal desde hace muchísimos años atrás. Creo que es un tema que nos preocupa, no solo a las mujeres, sino que a los hombres, a los jóvenes de nuestro país, los índices de violencia que existen. La violencia existe también hacia el hombre, pero los índices nos indican que hacia la mujer es mucho mayor, es mucho más alta, y es ahí en donde debemos combatir y poner mucho ojo en que este es un problema de nuestra sociedad, que no podemos culparle netamente al ciudadano, sino que de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra formación, nos ha hecho vivir en una sociedad machista. Y es por eso que cuando uno vive y crece y le crían y le educan en un tipo de sociedad así, es muy difícil que la violencia pueda terminar, no solo la violencia física, sino que también la psicológica, que es la que más afecta. Seguimos con la campaña No Más Cruces Rosadas, seguiremos dando resultados positivos hasta que podamos erradicar la violencia de género en nuestro país. Es importante también conocer sobre los temas de fiscalización. Sí, por supuesto, la fiscalización es una de mis labores como concejal, fiscalizar y legislar. Pues siempre se está fiscalizando, siempre estoy pendiente de que todo proceso o toda acción que se lleve en el ámbito público dentro del municipio se la debe de una manera correcta, transparente y como debe ser, porque debemos ser muy cuidadosos con el bolsillo de los quiteños, porque de ahí tenemos nosotros el dinero. Ese no es dinero del municipio, es dinero de todos los ciudadanos, de todos los quiteños y quiteñas de nuestra ciudad. Y es por eso que cuando yo encuentre cualquier problema o cualquier situación que no esté correcta, yo seguiré fiscalizando. ¿Casos puntuales de fiscalización? Todavía no se han concluido, son casos que duran bastante tiempo hasta que Contraloría pueda revisar y todo, pero todo tipo de contratación muy grande, siempre los concejales estamos fiscalizando. Hemos tenido una conversación, un diálogo importante acerca de las actividades realizadas en esta Comisión de Igualdad de Género aquí en el Cabildo Capitalino. Queríamos escuchar también, para concluir este diálogo con la concejala Carla Ceballos, un saludo por este 2016, y de paso también le deseamos éxitos en su gestión, señora concejala. Muchas gracias, un saludo especial en este nuevo año, que esté lleno de bendiciones, de éxitos, de prosperidad para todos los ecuatorianos. Gracias a Carla Ceballos en este informe sobre sus actividades acá en el ente edil del municipio de Quito. Ves Televisión.